Por el Dios, como escupe y ni la saliva nos alcanza. ¿Quién? A Moreira. Que venga, que aquí ha prometido que va a venir y no viene, y ahorita más lo necesitamos. Como por está el agua, que nos estamos tomando el agua de la pina, bien sucia, donde se murió un perro y un coyote, y así nos la estamos tomando. Y es cierto, ¿no? ¿Y usted, no, pues sí es cierto, que venga a visitarnos, porque ya ve, con tanta criatura que hay aquí, y luego tomarse esta agua, y pues pura enfermedad. El alcalde nomás prometió volver y no volvió. El alcalde, desde que se sentó como alcalde, nunca ha venido a visitarnos, y ni los pisos ni nada de lo que prometió se ha hecho. Y que se publique, yo sí quiero que se publique todo, que se sepa, al cabo son puras mentiras. Nos midieron las paredes, que iban a sanarla, los techos, los pisos, y ya lo han vuelto. ¿Ya va a ser un año? Para la señora está. Ahí está la cocina toda mojada de arriba donde lo estábamos esperando. Y yo hablé con él, y vino al gobernador y yo hablé con él y se comprometió. Pues hace un año. Sí, hace un año. Ah, pues ustedes también andaban ahí. Sí, y dijo, para pasado mañana van a estar allá midiéndoles los techos, midiéndoles las paredes, los pisos y todo. Y nos iban a traer nuevos estos tablones también. Nada, nada. Estaba en equipo porque nos traen la batería. Será por culpa del presidente, qué sé yo, pero aquí ni un bien. Nosotros sufrimos de agua, nosotros sufrimos con el camino, nosotros sufrimos pues de vivienda, nosotros sufrimos pues de todo, porque pues estamos desde lejos. Los enfermos. Ah, no, se nos han muerto la gente en los caminos. Y que de ninguna manera nosotros tenemos un bien. De perdido nos vinieron a arreglar el camino, de perdido dicen van con un enfermo, pues corren las camionetas. Las camionetas a veces que fallan. Y yo el camino, sin poder darle a veces para llegar con los auxilios. ¿Cómo se llama aquí? El Kido 4 de Australia. ¿Por qué ganamos con que nos traigan una pipa de agua? Si no sirve para tomar los paquetes, pues mejor ni hagan el mal de gastar. Si nos traen una cosa buena, pues que lleguen, y si no, pues mejor que lo dejen. Porque siempre, a nosotros siempre nos traen lo peor. Vienen a hacernos una obra, siempre la dejan comenzada. Las obras que hacen, ganas tengo de que una obra que quede terminada. Siempre la dejan. Al otro día vieron que nos iban a hacer un archivo, lo hicieron allá la pila que hay. La dejaron comenzar, ahí nomás dejaron lo que iban a traer material y ahí se quedó todo. Que nos iban a hacer llegar el agua hasta aquí, la pila no sirvió. Se desbarrancó todo donde no la encerraron bien. Las toqueras se levantaron, no sirvió para nada, para que no vienen a hacer un trabajo que no sirve, mejor ni se preocupen por nosotros, que acabo, hablan en el radio. No, en Cuate de Australia ya se hizo un archivo. ¿Para qué? Pues si no nos sirve, ¿para qué bien? Buscando el voto. Buscando el voto. Es el tiempo que tiene que no nos visita. ¿Pero quién? El presidente, Gabriel Villarreal. Es el tiempo que no tiene que nos visita aquí, que vino a buscar el voto, fue cuando la primera vez que vino. Ya cuando supo que ya estaba ganado, nomás mandaba a la gente de ahí mismo a los regidores que tienen ahí. ¿Quedó de venir ayer o cuándo el tiempo? Sí, antier quedó que iba a venir. ¿Quién vino? Nadie. Mandamos la chiva y pues ahí se fue a perder, porque están esperando el presidente y nada que llegó. No, ¿sabes qué le faltará? Toda la orden del gobernador que venga a por ahí, ¿no? ¿Ya a dónde van a traer el agua ustedes? Pues ahorita está. Pues aquí al estanque, aquí y unos allá, una persita que tenemos allá, pero pues también hemos andado batallando porque hay otro que está apoderando del terreno que es de aquí de nosotros y con el cuento de que ellos tienen dinero, van a donde los oyen y nosotros con cuento que no tenemos, es un ejido. Pues ya andan moviendo más allá y nosotros acá estamos parados. ¿Cómo le hacemos? Pues no, van a medir. No le vamos a rebajar, pero le vamos a echar un reto para que no va a traer esto. Pues el chavito ya salió, Sarielo. Sí, salió más. Pues él, ¿verdad? Y entró Gabriel. Y entró Gabriel, ya me dijo Gabriel, ya tiene 2 años, ¿no? Pues ya 2 años va. Y ya, Gabriel, tiene 2 años, hasta ahorita aquí no ha hecho nada. Mire, ahí están los montones de arena, ya el aire ya cuánto tiempo tiene que lo tiran. El aire ya se lo está levantando todo, ya está al ras de la tierra, los montones de arena que trajeron. Que por si van a venir a echar la arena, ¿qué han dejado? No han hecho nada, ahí está. Nomás andan engañando a la gente allá, que van a venir. Yo creo, no es más, yo creo que toda su vida vino, el tiempo que estuvo este día. A lo mejor estuvo en los sentidos más lejanos, ¿no? Pues sí, pero pues son los que más les damos el voto, porque es donde, para venir a buscar el voto, no se les hace todo el camino, ni está polvoso, ni está nada. Se les hace hasta después de que ya ganan, que ya están sentados ahí, que no se quieren enterrar dentro de la tierra.
es donde no quieren venir a, ya no quieren volver para acá. Vuelven, nomás andan aquí, que no se les hace feo ni polvoso los caminos. Al ojo también le echaron carretera. Yo pienso ayudar, y hasta dijo, yo pienso ayudar a la gente que está jodida, no a la gente que tiene. Ahorita es la que está ayudando más a la gente que tiene. Gobernador. Alberto Moreira. Dijo, yo quiero ayudar a la gente que está jodida, no a la gente que tiene, y resulta que a nosotros los más jodidos nos tiene abandonados. Pero dijo que iba a ayudar a su gente, pero a su gente, a su hermano, a su otro hermano. No, eso fue lo que no nos explicó, que a su familia o a la gente que tenía...